que si la pasáramos, la pasaremos, dile si la pasáramos, la pasaremos bien. Bajo tus alas, que tu luz siempre me esconda, en las buenas y en las malas. Palomita buena vibra, cúbreme toda la vida, siempre tú del mal me libras, en las noches o en los días. Le damos la bienvenida a nuestro invitado musical en el día de hoy. Pásalo, 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 pásalo bien. Digo, yo entendí, pásalo bien o paz a lo bien. De pásalo bien y paz a lo bien. Señores, pescado vivo. Vamos para allá, Mónica, vamos para allá, vamos para allá. 10 muchachos. Años de carrera artística, muchachos. Bienvenidos a las Mañanas con Unos. Y están ahorita con su álbum Pásalo Bien y también están, lanzamiento de canción y vive. Están estrenando entonces álbum hace poquito. Estamos celebrando 10 años y un saludo pues para todas las personas que nos ven en las Mañanas con Uno. Qué estamos chévere. Estrenando álbum, pero dentro del marco de los 10 años de Pescado Vivo. Ya llevamos 10 años lanzando 5 producciones, esta es nuestra quinta producción. Y pues siempre nos inspiramos en lo que pasa alrededor nuestro, y en esta ocasión desde el año pasado nos inspiró el tema de la paz. Vamos a pasarla bien si hacemos la paz. Entonces somos de esos artistas que apoyan que la paz sí llegue pronto a nuestro país. Sí, Dios quiera que sí, las negociaciones y todo se dé, no sigan mamando gallo como están haciendo. Y pues bien, pues. A mí me encanta Pescado Vivo porque siempre envían mensajes positivos, son letras que invitan a reflexionar, son temas de amor, de paz, de amistad. ¿Por qué ustedes escogieron este camino? Yo creo que a veces los artistas cantamos de lo que vivimos. Nosotros vivimos cosas bonitas, vivimos una vida bien, en paz, como que buscamos que las cosas salgan, siempre preferimos hacer las cosas buenas al prójimo, cantarle al amor, cantarle a que cuando tienes un problema pueda haber una salida, cantarle a la paz como en ese momento. Definitivamente Pescado Vivo siempre le ha gustado llevar esos mensajes con buena música. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho diferentes a muchos artistas. Sí. Que no le cantamos como, no, estoy en guayabado porque es que mi novia me dejó por otro. Cosas de esas que a veces como que se vuelve tan repetitivo cantarle a lo malo y hablarle a lo malo, que es chévere hablarle a lo bueno. Canciones con contenido. Yo siempre los he seguido también y me gusta mucho el mensaje que dejan, porque con los diferentes ritmos juveniles también llegan al público que a veces no quiere escuchar ese tipo de mensajes. Y venga, por acá, esto suena, por ejemplo, Pásalo Bien, suena muy ska, suena muy como chévere, rockerito, pues, como ska, como no sé. Nuestra propuesta es una propuesta alternativa y efectivamente si la canción se llama Pásalo Bien, tiene que tener un ritmo como el que tú dices, el ska o el reggae o nuestra música colombiana, que esta base es una base colombiana, es muy alegre para pasarla bien. Eso es lo este video y esta canción y este álbum es una celebración a la paz. Tenemos fe que se van a dar las cosas, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, que es algo que siempre hemos buscado, la paz, y bueno, la paz que viene del cielo, que es la paz verdadera. Es verdad, y la paz siempre interna también. Con el día arriba. ¿Dónde grabaron el video Pásalo Bien? Bueno, ese video lo hicimos de una forma bien especial, porque dijimos a los fans que nos mandaran videitos con la canción, bailando y pasándola chévere, y pues nos mandaron videos de Perú, Bolivia, Ecuador, de Estados Unidos, de Costa Rica, Guatemala, bueno, como de todos. Grabamos acá también, grabamos en Los Ángeles, bueno, tuvimos una buena recopilación de gente pasándola bien. Ese es el video que nos gusta que la gente pues la pase bien con la música de Pescado. Muy bien, y ustedes han tenido grandes éxitos, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Han estado en estos 10 años hemos visitado más de 13 países en este continente. Hemos podido recoger premios nacionales, internacionales, y pues ha sido pues gracias a la perseverancia, a que siempre donde haya problemas la música y el mensaje de Pescado Vivo va a caber. Entonces pues Latinoamérica es un país que necesita este tipo de mensajes de fe, de esperanza, de mirar a Dios, de contar con Dios, y eso es lo que nos ha abierto las puertas en tantos países. Y seguimos ahorita, por ejemplo, estamos acá en Colombia, este fin de semana, el domingo estamos en Tunja, pero después vamos para Estados Unidos, para Ecuador, para Venezuela. Acá en Colombia estamos tocando todo el tiempo, y si alguien quiere enterarse pues de dónde estamos, métase a nuestras redes sociales y ahí va a tener información. ¿Cuáles son las redes sociales? En Twitter somos Pescado Rayal Piso Vivo, en Facebook somos Pescado Vivo Oficial, en Instagram somos Pescado Vivo y nuestro www.pescadovivo.co. Venga, ¿cuántos videos recibieron ustedes
pues cuando hicieron esa convocatoria con los fans, ¿cuántos dijeron, no, es que recibió, no sé, cuántas toneladas? No, realmente sí fue mucho. Todo el mundo lo mandó en Wish Transfer. Ahí ya los productores, que, ¿cómo es el nombre? Rúbrica Creativa, fue los que produjeron todo el video. Ellos fueron los que se enchicharronaron un poco con la cantidad de videos. Y para escogerlos fueron bastantes. También. Gracias a Dios tenemos muchos fans afuera de, Bogotá, de Colombia. Y, pero bueno, ahí quedaron los más representativos como de cada lugar. Mucha la vida. Siempre tú del mal me libras, en las noches o en los días. Palomita blanca en el cielo azul, eres la esperanza y yo sigo tu luz. Palomita blanca en el cielo azul, eres la esperanza y yo sigo tu luz. Pásalo bien. Seguimos con Pescado Vivo. En redes sociales nos están escribiendo y hay muchas peticiones. ¿Petición? ¿Qué están pidiendo? Ángela Camacho nos dice que por favor canten Niña de Mis Ojos o El Paraguas o María Juana. Bueno, vamos a empezar con el paraguas. El paraguas. Tú eres mi refugio seguro, no encuentro un lugar como el tuyo. En tiempo duro no me desamparas. Y que a mi vida da aliento cuando me faltan tantas ganas, que tú me das cuando no tengo nada. Eres mi dulce refugio, a tu lado me siento tan tuyo. Yo ya no quiero más nada. Y que a mi vida da aliento, no importa el tiempo o el momento. Si llamo, se asoma por su ventana, oye, y yo le digo que tú me cubres del aguacero. Y tú eres mi paraguas, mi consuelo, y tú me guardas hasta que escampa. Luego se asoma el sol por la ventana, que tú me cubres del aguacero. Tú eres mi paraguas, mi consuelo, y tú me guardas hasta que escampa. Luego se asoma el sol por las mañanas de uno. ¡Sí, señor! ¡Eso! Paraguas, mi consuelo. Oye, gracias, ya me lo habían dicho. No, me hicieron otra petición para Pescado Vivo. ¿Cuál? Niña de Mis Ojos. Ah, sí, se la han pedido muchísimo y me encanta. ¿Sí, se la han pedido mucho? Sí, yo me la han pedido. Quiero dedicársela a mi esposa, que estamos de aniversario este mes, Niña de Mis Ojos. ¡Qué bien! ¿Cuánto he casado? 5 años. ¿5 años de verdad? Vanessa Garzón. Ah, una modelo divina. Sí, es una modelo divina. Y cocina delicioso, dice así. ¿Así? Niña consentida, amor de mi vida, niña de mis ojos, calmas mis antojos, niña mi locura y me tiene en la luna, niña caprichosa, mi perfecta rosa. Y con las palmas, tú eres mi tesoro, tú eres mi felicidad, niña, bendito tesoro, siempre te voy a cuidar, nena, tú eres mi tesoro y eres mi felicidad, niña. Bendito tesoro, siempre te voy a cuidar. ¡Señores!